De Biofera Televisión. Ya saben que esta semana estamos realizando una serie de programas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Hoy nos hemos venido hasta el Instituto de Teguise para hablar de educación, pero hoy solo hablamos con profesoras y con alumnas de diferentes ciclos y módulos. Así que vamos a empezar hablando con dos de las profesoras, con Nieves Reguera, bienvenida, y con Vanessa Gil. Solo hay mujeres hoy. Yo no sé si la educación, ustedes que las están viendo, ¿se puede hablar de educación en femenino o de educación al final de hombres solo o de hombres y mujeres? Yo creo que es una educación mixta de hombres y mujeres. Igual estamos a un 60-40, más o menos. Pero yo creo que en general sí hay más mujeres, pero todavía también hay mucho hombre, ¿no? Dedicado a la... Pero ahí, a ver, por ejemplo, Vanessa, tú eres profesora de agraria, sí. Mi idea en la cabeza será porque ya soy antiguo, ¿no? Pienso que es una profesión de hombres, ¿no? El tema del campo, de la ganadería, no sé si eso va cambiando. Ahora traeremos también alumnas que están estudiando agraria, pero ¿tú crees que ha ido cambiando esa percepción? Ha ido cambiando bastante. Es verdad que a nivel profesional todavía sigue siendo una mayoría masculina, pero en alumnado podríamos decir que el 60% son chicos y el 40% son mujeres. Cosa que hace unos cuantos años pues sería bastante más difícil de ver que las chicas hubiesen seleccionado un sector agrario. Y después vamos a los otros ciclos que son, yo no sé, parece hay muchos que solo hay mujeres y en algunos en algún que otro hombre. Sí. Bueno, estamos hablando de servicios socioculturales y comunitarios. Sí, nuestra familia profesional, los ciclos, por explicarte, la formación profesional está compuesta por familias profesionales. Ellos tienen la familia agraria y nosotros tenemos la familia de servicios socioculturales y a la comunidad, donde impartimos tres ciclos, uno de grado medio, que es técnico en atención a personas en situación de dependencia, otro de educación infantil de grado superior y otro de grado superior de integración social. En general, pues sí, abundan las mujeres, pues a lo mejor de una clase de 27, pues puedes tener dos hombres y 25 mujeres. La inmensa mayoría dedicada al sector de lo social, normalmente son mujeres en nuestro sector. ¿Pero a qué crees que se debe? Yo creo que detrás hay una vinculación cultural, la mujer era la que cuidaba y se asocia mucho lo relacionado con los servicios socioculturales, con la tendencia de la mujer a seguir cuidando. Todavía yo creo que hay mucho estereotipo mantenido en la historia, ¿no? Y pues entienden que todo es cuidar, ¿no? Cuando en realidad no es cuidar, es ayudar. Y contribuir a que las personas logren encontrar caminos donde dirigir su vida, pero sí que es cierto que se atribuye mayoritariamente el cuidado a las mujeres, porque antiguamente las mujeres no trabajaban y eran las que se quedaban en casa cuidando de los niños, luego de los mayores, eran las eternas cuidadoras, ¿no? Y yo creo que de ahí viene un poco el que poco a poco vamos rompiendo la tendencia, pero tenemos generaciones y generaciones de los ciclos, de los segundos que acaban de salir. Sí que es cierto, por ejemplo, que en integración social habían aproximadamente unos 10 chicos, 10 hombres, y bueno, pues no era, era 70-30, pero bueno, había más. ¿En agrarias qué es lo que se da exactamente en Teguise? En agrarias estamos dando el grado medio en producción agroecológica, la adaptada en jardinería y la básica en jardinería. Tenemos tres modalidades. ¿Y en tu caso cuáles son? Yo solamente doy clase a lo que es el grado medio de producción agroecológica, que va enfocado a la ganadería y a la agricultura de aquí de Lanzarote. ¿Y en tu caso por qué decidiste entrar en este tema de agricultura y ganadería? Soy veterinaria, entonces al final la ganadería me toca bastante de cerca por mi profesión y creo que al final una labor importante que tenemos los profesores es cambiar todos estos roles
e impartir conocimientos y mantenerlos en la sociedad. ¿Y por cómo animarías tú a alguien, a alguna alumna, a alguien que esté pensando, decir, oye, nosotros tenemos la idea de que el campo es muy sacrificado, que lo es, y que a lo mejor pensamos que una mujer no tiene la capacidad, que es mentira, para hacer precisamente eso, de estar trabajando el campo, de estar arando, de estar cuidando las vacas, cuidando los animales? Creo que es verdad que a nivel profesional lo hemos visto desde una perspectiva masculina, pero en las familias que estaban vinculadas al campo, las mujeres también tenían una labor en la agricultura, y más aquí en una isla como Lanzarote, ayudaban también a plantar cebollinos, se encargaban de guardar las semillas, llevaban tranquilamente los huertos, o sea que no creo que sea una cosa que tengamos que cambiar del todo la tendencia, sino recuperar muchas actividades que hacíamos en el pasado. Y una mujer puede coger un arado tranquilamente y llevar por sí sola, que luego vendrá una alumna a exponer lo que lo hace fenomenal, dos alumnas en concreto, una finca. O sea, no debería de haber ningún impedimento. En el caso del tema de lo que ustedes dan, evidentemente, no sé si la mujer está más predispuesta o también es que tenemos que decir que da igual, pero... En realidad da igual. A la hora de, por ejemplo, en educación infantil, es un sector que hoy en día está bastante en boga, primero porque desde la formación profesional puedes acceder a grados de universitario, entonces es muy demandado por eso, por un lado, por otro porque hoy en día las escuelas están abriendo lo que es la edad de 0 a 3 años, la atención a esos niños. Y también pues es un mundo abierto de trabajo. Y desde la integración social, la inmensa mayoría tienden a ser mujeres, pero también es cierto que hay hombres dentro del sector de la psicología, la sociología, ¿no? Y los integradores e integradoras sociales tienen una labor súper importante en todo el sector público y en el privado, porque contribuyen a que ayudan a las personas que no están dentro de lo que diríamos el entorno social, vamos a decir, adecuado, ¿no? A que vuelvan, a que se integren en ese sector y que consigan un camino en su vida. Son personas que están un poco perdidas, ¿no? Entonces hay que ayudarlas al camino. Cuando hablamos de la formación profesional, hasta hace poco parecía como que era la María, ¿no? En todos los institutos, en todos los centros. ¿Creen que eso ya también ha cambiado, que la formación profesional también tiene que tener ese valor educativo? Sí, y cambiar sobre todo, buscar cambiar la perspectiva de las familias, que muchas veces les exigen a sus hijos que si no van a la universidad es como si se hubiesen quedado a medias en sus estudios, y al final estamos teniendo titulaciones que tienen una inserción laboral del 100%. En agrarias, si terminas, puedes ser contratado y aquí hay muchísima necesidad de mano de obra. Y tener un trabajo es tener un éxito y no está mal pagado, la verdad. O sea, creo que sí, que es sacrificado, pero si te contrata una empresa, tú haces tus 8 horas. Al final tampoco creo que sea nada del otro mundo. Ya tampoco, sí. De hecho, yo creo que, bueno, ahora hablamos también con las alumnas, que eso también ha cambiado esa percepción, ¿no? Sí, sobre todo cuando nosotros vamos a transmitir qué es lo que damos y lo que impartimos desde la formación profesional, les dejamos muy claro que aquí también se estudia. Y que te tienes que formar y preparar porque una de tus salidas puede ser directamente al mundo laboral. Entonces, hay como una idea en las familias de, bueno, pues si a mi niño no le gusta estudiar, lo meto en FP. No, las cosas no son así porque realmente tú te tienes que formar, tienes que estudiar y tienes que prepararte porque te estamos preparando para salir al mundo laboral o para continuar unos estudios universitarios. Entonces, yo creo que todavía queda un camino por andar largo. A lo mejor ahora con la FP dual que se incorpora el curso que viene, pues conseguimos que realmente las familias vayan teniendo una visión adecuada de lo que es la formación profesional. Claro, y sobre todo también poner en valor el trabajo de los profesores. Es decir, tú dices, yo he terminado veterinaria, no vengo aquí a que mis alumnos salgan sin estar preparados. Exacto. En tu caso igual, ¿no? Sí, yo soy doctora en sociología. Por eso digo que también un poco el trabajo del profesorado. Sí, claro, ¿no? Claro, el trabajo del profesorado está ahí para ayudarles a formarse, pero adecuadamente. Es decir, que la idea siempre que se pregna en la sociedad es, no, bueno, en la FP no haces nada. No, en la FP no solamente tienes tu parte teórica, también tienes tu mundo práctico
Y bueno, yo que hablo con profesores de universidad, me dicen siempre que se nota una diferencia entre el alumnado que viene desde el bachillerato al alumnado que viene de la formación profesional, porque, por ejemplo, las que acceden al grado universitario de educación infantil ya tienen un recorrido hecho y se les nota a la hora, bueno, de hacer las prácticas y de en muchas asignaturas en la universidad, se les nota que ya llevan una experiencia previa. Hablamos de ciclos de 2 años, ¿no? En muchos de los casos, pero claro, ustedes me imagino que también les incide en seguir formándose, ¿no? No quedarse ahí, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, en el caso de Agraria, echamos de menos una formación superior en Lanzarote, que no existe. Si quieren superior, pues ya se tendrían que ir a Fuerteventura, Gran Canaria, a Tenerife. ¿Son 4 años? No, no, son 2 años más, ajá, pero es una titulación que nos venga a continuación del grado medio, ¿vale? Sería un grado superior. ¿Y aquí no hay? No, no disponemos. En realidad Lanzarote está limitada en cuanto a los estudios de formación profesional. Nosotros en nuestra familia, por ejemplo, pues tenemos el grado medio y luego tenemos 2 ciclos superiores, el de integración social y educación infantil, pero hay 2 más que no tenemos, que es animación sociocultural y turística en una isla tan turística como Lanzarote, y luego el de igualdad de género. Son ciclos pues que rotan porque pues a veces es por demandas y también es por espacio, porque no tenemos espacio, ¿no? Hablas de animación turística, claro, que después tengan que traer de gente especializada de otras islas o extranjeros, que a veces vienen, a veces es un poco contradictorio. Mira, uno de los sectores que nos están demandando en educación infantil, por ejemplo, es en los hoteles, para la atención a los niños pequeños, evidentemente, ¿no? Entonces, también ese ciclo que no está, pues también es demandado, y lo que hacen es, como bien dices tú, traer gente de fuera para hacer la animación. Bueno, Vanessa Nieves, gracias por venir. Nosotros ahora vamos a continuar en el magazine. Le dejamos con un vídeo y seguimos. ¿Sabes que las mujeres ganan de media 5.200 euros menos al año que los hombres? Esto significa que las mujeres tienen que trabajar 2 meses más que los hombres para ganar lo mismo, y que no se está cumpliendo la obligación de retribuir igual los trabajos que son iguales o que tienen el mismo valor. Los resultados de la última encuesta de estructura salarial revelan que la brecha salarial entre mujeres y hombres es del 18,36%, lo que supone solo una reducción de 5,57 puntos en la última década. Las mujeres ganan menos que los hombres en prácticamente todas las secciones de actividad. El 25% de las mujeres perciben ganancias menores o iguales al salario mínimo interprofesional. En el caso de los hombres, no llega al 11%. 7 de cada 10 personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres, siendo las responsabilidades de cuidados la causa para el 16,5% de estas mujeres, frente al 3,4% en el caso de los hombres. La desigualdad económica a lo largo de la vida tiene su efecto en las pensiones de jubilación, en las que se alcanza una brecha del 32,37%. El tipo de contrato, de jornada, el sector de actividad, la antigüedad en la empresa, los complementos salariales o la falta de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados son factores determinantes de la brecha salarial de género. Para acabar con la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres, es imprescindible actuar sobre todas las causas. Es tiempo de cambios, y por ello te invitamos a participar en la cuenta atrás para conseguir la brecha cero. Comenzamos la cuenta atrás. Hoy es el día de empezar a... 10. Desterrar estereotipos y roles de género en la formación y el empleo. 9. Acabar con la división sexual del trabajo. No hay trabajos de mujeres y trabajos de hombres. 8. Romper los techos de cristal que limitan la presencia de las mujeres en puestos directivos. 7. Destruir el suelo pegajoso que concentra a las mujeres en los trabajos más precarizados y peor remunerados. 6. Reconocer, visibilizar y valorar adecuadamente los trabajos de cuidados y los desempeñados mayoritariamente por mujeres. 5. Eliminar el impacto negativo de la maternidad en el empleo. 4. Incrementar la contratación de las mujeres a tiempo completo. 3.
exigir la corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas y de cuidados. 2. Organizar y flexibilizar el tiempo de trabajo de forma que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sea una realidad para hombres y mujeres. 1. Aplicar políticas retributivas transparentes basadas en criterios objetivos y neutros y hacer efectivo el principio de igual retribución por trabajo de igual valor. 0. Tiempo de cambios. Brecha cero. Bueno, continuamos en el magazine y estamos en el Instituto de Teguise. Ahora vamos a hablar con dos alumnas, una de producción agroecológica y otra alumna de viveros y jardinería. Ana Isabel, tú eres de producción agroecológica y Irene, tú de viveros y jardinería, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, vamos a empezar a ver por qué. A ver, Irene, ¿por qué decidiste hacer...? Tú llevas el segundo año. Sí. ¿No? ¿Por qué cuando estabas dijiste un día, oye, voy a hacer esto? ¿Por qué? Sí, porque me... O sea, me llevó la... Yo primero venía de Las Maretas y me llevaron aquí a visitar y yo llegué aquí y me presentó la profesora. Era una presentación, ¿no? Y me gustó y seguí trabajando aquí. Es decir, que fue un poco por, ¿no? Ese amor a primera vista. Sí, fue el amor a primera vista. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso... Tú estás en primero, acabas de empezar. Y bueno, yo un poco por la necesidad, ¿no?, de poder desarrollar un proyecto personal en el que poder dar un servicio a la comunidad desde unos principios basados en la agroecología. Y me parece la forma de aprenderlo para poder desarrollarlo en un futuro, forma parte de esa agricultura del futuro, ¿no? Es decir, que tú ya en tu cabeza tienes el proyecto que quieres sacar, tienes esa idea, es decir... Estamos en ello. A ver, cuéntanos un poco, es decir... ¿Para eso tienes que tener una tierra, no? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Primero sería tener los conocimientos para tener un poquito de valor lo que es ese tema agrario, ¿no? Porque está muy, no está valorado, en verdad. Y dar esa profesionalización que se merece el sector para poder impulsarse, ¿no?, hacia una agricultura realmente basada en los principios de científico, ¿no?, de técnicas y estrategias para llevar un desarrollo sostenible de la agricultura y sustentable en el tiempo, no aprovechando los recursos que se agotan y que mantenerlos para que el suelo y la tierra, cuidar el medio ambiente, vamos, en un principio, y sí, crea un proyecto. Irene, tú lo de viveros y jardinería, ya estás en el segundo año que vas a terminar. ¿Cuál es el objetivo, las perspectivas que tú tienes cuando salgas de aquí? Sí, la primera, mi objetivo es para empezar a trabajar en una formación general de comercio, lo que yo he estudiado, y prepararme para seguir adelante y seguir aprendiendo mis cursos en jardinería y seguir estudiando cada mes. Es decir, que tu objetivo es seguir formándote. Sí. Vale, pero en esa formación, ¿cuál sería entonces ese segundo paso? ¿Terminas aquí y a dónde irías? A hacer las prácticas. Ajá. Tienen prácticas, entonces me imagino que... Sí. Vale, ¿ya sabes el sitio donde te van a tocar las prácticas o todavía no? Todavía no lo sé. Ajá. Por lo que yo veo también, es tu filosofía, ¿no? Tú has decidido también lo de la producción agroecológica por una cuestión también de tu forma de ser, ¿no? Sí, creo que es una forma de vida al final. No solo es un trabajo, sino llevarlo para allá, ¿no?, y convertirlo en un estilo de vida. Promulga con unos principios que para mí es... primordial en este mundo de ahora y sí, va un poco ahí, no es solo un trabajo, sino una forma de vida, un estilo. Siempre se tiene la idea de que el campo, sobre todo, claro, hablamos de que las mujeres toda la vida también han trabajado en el campo, pero como profesión sí. Siempre la vinculamos a los hombres. No sé si en eso tú crees que es así, que hay que empezar a cambiar. Sí, verdad, el prejuicio de género en la agricultura también existe. La mujer siempre ha estado como por detrás del hombre, la sombra, ¿no?, invisible, siempre ha estado ahí, pero nunca se la ha reconocido porque no se le ha dado esa voz, ¿no?, no se la ha visto, en verdad. Y lo que hay que hacer es un poco también luchar por eso, el derecho de la mujer también en el campo, ¿no?, y que, para poder empoderarse y que sea visible y que aporte su aporte, ¿no?, al sector.
Y en tu caso, Irene, lo del vivero y jardinería, también el tema de las flores parece que también era como la mujer es la que tiene que cuidar el jardín, ¿no? Ese tipo, ¿tú crees que hay una cuestión de sexo también, el tema de tu profesión? Para mí, exactamente, lo hacemos todas las mujeres, pero también tienen que hacer los hombres, pero antiguamente se decía que las mujeres trabajan más que los hombres, porque nosotros también cuidamos viveros en el instituto mucho tiempo, regándolo cada mes, todos los días, cada semana, y es como un duro trabajo para nosotros también, porque tenemos que estar ahí observando. Uh-huh. Es un trabajo duro también, sí. Al final, ¿no? Una cuestión de que la mujer también puede hacerlo, ¿no? Sí. Ajá. La producción agroecológica, ¿no? Hablamos de Lanzarote, claro, está la agricultura tradicional, pero por lo que veo tú crees que hay que empezar a dar ese cambio también, ¿no? En la forma de trabajar el campo. Yo creo que la agricultura agroecológica se basa en esa agricultura tradicional. De hecho, si no contamos con la agricultura tradicional, y más en Lanzarote, que es tan genuina, no hay va unido, no es que vaya separado. La agroecología parte de esa agricultura tradicional, se impulsa ahí. Y hay que darle ese impulso, coger la palanca y impulsarse la tradición y la sabiduría de la gente de campo de siempre. ¿Tú notas la diferencia de los alumnos y las alumnas, por ejemplo? No sé si hay muchos más alumnos y alumnas en tu... Por ejemplo, ahora mismo ahí tenemos cuatro chicas y cuatro chicos en la aula. Donde estamos en clase somos cuatro chicos y cuatro chicos. ¿Y crees tú que hay una cuestión de, por ejemplo, de sexo en el tema de si me dedico a vivero o da igual? ¿Eso ya no hay a la hora de trabajar? ¿No hay ninguna diferencia? No. No, porque trabajamos igual. Uh-huh. Las mismas asignaturas para todos son iguales. Uh-huh. ¿Y en tu caso también no sé si hay más chicos, más chicas? Sí que en esta aula hay un poquito más de chicos, a lo mejor son 40, 60 de chicos y 40 de chicas. Pero creo que se va igualando. Sí que el trabajo en el campo se ve más al hombre, ¿no? Como más relacionado por el tema de la fuerza física, que no solo es fuerza, sino son habilidades, ¿no? Y conocimientos que hay que aplicar. Y poco a poco yo creo que nos vamos introduciendo porque vamos también rompiendo con esos estereotipos de lo que se espera, ¿no? Un poco de nosotras y nos dejan hacer lo que nos gusta. ¿Pero haya habido algún momento en el que te hayan dicho, no, deja que tú no puedes? No, ¿y si te lo hacen, ya me hago yo, vale. ¿Y en tu caso te han dicho alguna vez un chico, deja eso que tú no sabes? A veces, pero después lo hago, le ayudo. ¿Pero te molesta que te digan eso? No. Ajá. ¿A ti te molestaría? Pues, me molestaría, pero creo que es eso, demostrar también el valor, ¿no? que podemos aportar, la sensibilidad, no es todo fuerza, al final es, creo que para eso están las herramientas, ¿no? Y los conocimientos para poder también aportar esa parte al campo. Es el primer año, también sí, son dos. Dos ¿Tú años. ¿Piensas seguir formándote o cuál es tu objetivo? ¿Decir, terminas dos años? Sí, bueno, la verdad es que como aquí no hay la posibilidad de continuar el grado superior, bueno, mi objetivo en verdad es poder desarrollar un proyecto de emprendimiento y poder llevar a cabo. O sea, que al final sí que sería mejor ponerme ya en lo activo, ¿no? En poder hacer ese proyecto personal. Pero ese proyecto personal significa de producir, de cultivar, sí, ¿no? Sí. Vale, ¿hay algún meterme ya... ¿Hay algún producto que tú digas, no sé, las papas de los valles, ¿no? No aguacates, no sé. ¿Hay algún producto que tú digas, yo creo que en Lanzarote eso tendría futuro? Yo creo que a partir de lo que los productos... de aquí, ¿no? De la tierra de Lanzarote, que son los que más pues tradición, porque son los que más crecen, ¿no? más se desarrollan, y partiendo de ahí hacer una agricultura logística, ¿no? Que integre un poco eso, la agricultura, la ganadería, y partir de la idea esa, uh-huh. Para poder desarrollar o darle al alcance de alimentos de calidad a las personas como un derecho que, ¿no? Un derecho. Pero cuando empezaste a estudiar esto en tu casa no te dijeron, pero sí, Ana Isabel, sí. Tú estás mal. Sí, claro. Yo vengo de otro sector completamente diferente, vengo de la sanidad. Mi oficio ha sido siempre otro diferente y bueno, que sí, claro, ¿qué hacía? ¿Qué hacía yo en el campo ahora? Y pues bueno, yo que sentía que me necesitaba ese volver, ¿no? A las raíces y que me gusta realmente.
disfruto en campo. Es duro, pero lo disfruto mucho. En tu casa, cuando empezaste a estudiar lo de vivero y jardinería, ¿te dijeron mejor que te cambies a otro sitio? Mis padres me apoyaron que lo haga, aunque es duro, pero lo sigo. Mi madre me dijo que siguiera esta formación y que siga estudiando, luchando para sacarme un título. Que al final es lo que les interesa, me imagino que a los... Bueno, en tu caso, al final van a tener que tragar por ahí, ¿no? Sí. No les va a quedar otra, ¿no? Que decir, oye, si ella quiere, al final me imagino que es la vida, ¿no? Si tú quieres hacer algo, tienes que ir por ahí, después ya si te dan un bofetón, ¿no? La vida, pues cambias, ¿no? Pero ese es el objetivo. Pues Irene y Nazabel, gracias por venir, por contarnos su experiencia, y creo que ahora tienen que seguir estudiando, ¿no? En clase, ¿no? Sí. Vale, venga, pues nosotros les dejamos con otro vídeo y continuamos. Ari, saluda a la cámara. A ver, ¿qué quieres ser de mayor? Quiero ser astronauta para poder viajar hasta las estrellas. ¿Y tus hijos? ¿Los vas a llevar contigo? Hijos, ¡buah! Yo voy a tener dos perros, Pipo y Laika. A ellos dos sí que me los voy a llevar. ¿Y qué vas a hacer para llegar hasta la luna? Llegar a la luna. Para empezar, no dejes de estudiar para tener tres hijos siendo tan cría, porque terminarás cuidándolos tú sola. Nunca dejes que nadie te diga si debes o no debes trabajar. Tendrás que ser muy fuerte para lidiar con la enfermedad de mamá y quedarte otra vez sin trabajo. Pero no olvides lo más importante de todo. Rodéate de personas que te ayuden a reencontrarte con tus sueños. Voy a construir una escalera muy larga para ir hasta la luna. Y la subiremos, pasito a pasito, hasta el último peldaño. Seguimos en el Instituto de Teguise, estamos en el Salón de Actos, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y nos hemos venido hasta este centro educativo para hablar con alumnas de diferentes familias de educación. A ver, tenemos con nosotros a Tibi Pérez, sí, ¿no? Y a Yaisa Torres. Sí. Ustedes hacen técnico de atención a personas en situación de dependencia. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar. A ver, Yaisa, ¿por qué decidiste hacer este pues, curso? Mira, yo he decidido hacer este ciclo, ya que yo me quiero seguir formando, sobre todo en infantil, pero siempre he querido hacer algo que de verdad me gustara, tratar con personas. Entonces, pues al fin y al cabo, todos creo que hemos convivido, por así decirlo, con alguien mayor o con alguien que ha tenido alguna dificultad. Y he querido como especializarme y tener las técnicas básicas de cómo estar con las personas, porque al fin y al cabo, en la realidad, no me he dado cuenta de muchísimas cosas y con este ciclo estoy aprendiendo a cómo estar con las personas mayores y cómo hay que actuar, tanto con personas mayores como con otras. Y al fin y al cabo es algo que me gusta porque he estado mi infancia con personas en esta situación, pero siempre me ha encantado. Porque... ¿Y en tu caso, Tibi, es el primer año, están las dos, ¿no? Sí, nosotras estamos las dos en el primer año. Yo también, como Yaisa, quiero seguir formándome el día de mañana y si es verdad que yo cogí el ciclo, entre otras cosas, yo lo tiro más por la rama sanitaria y si es verdad que no me cogieron otro ciclo de preferencia, pero la verdad que este me está gustando bastante y me está sorprendiendo, también tanto por la parte social como por la rama sanitaria que nos toca. Cuando hablamos de, no sé, en lo que ustedes están haciendo, ¿hay algún chico? Sí, hay sí. Uno solo. ¿Hay uno de cuántos? ¿De cuántos alumnos? Casi 20 personas que son. Claro. Sí. ¿Por qué crees que al final, es decir, a veces dicen, no, es que este tipo de carreras o de estudios es solo para mujeres? Pues yo creo que al fin y al cabo está como súper normalizado el hecho de que la mujer tenga que estar cuidando, que la mujer tenga que hacer todas las labores que el hombre no hace. Y ven como si hay un hombre en una clase que a lo mejor hay 20 mujeres, es como, es súper raro. Pero claro, sorprende porque está tan normalizado que la mujer tenga que hacer esto y esto y esto y el hombre otras cosas, que es también por miedo a cómo te va a tratar la sociedad o cómo van a aceptarte a ti mismo,
de cómo vas a estar en este siglo, por así decirlo. ¿Tú crees que a lo mejor habría que animar a los chicos a decirle, oye, que esto no es una cuestión de hombre ni mujer, una cuestión de un trabajo o no un trabajo? Sí, la verdad que sí. Sí, es verdad que también en este sector, por ejemplo, el nuestro, que es de socio sanitario, los hombres tienen la mayor libertad también, referente a nosotras, a pesar de que es un colectivo mucho más pequeño a la hora de estudiarlo, también tienen las mismas oportunidades que nosotras y muchas veces, por el tema del pudor, entre comillas, sobre todo en personas mayores, los hombres, tienden a tener la preferencia de que se les atienda a hombres también. Uh-huh. Porque también venimos con ese prejuicio, de históricamente hablando, como comentaba Yaisa, de que está socializado, que el cuidado tiene que ser para la mujer y los hombres se tienen que dedicar a otras funciones. Uh-huh. Pero claro, ¿no creen ustedes que a lo mejor la gente dice, no, es que la mujer está más preparada para cuidar a alguien? Eso... No, yo creo que la verdad que no, la preparación no viene de ningún tipo de nada de eso, sino al final tú te prepares a lo que tú quieres, bajo la formación y en base a tu gusto, tú coges una formación y tú te especializas en algo. Y cuando te dicen a ti eso, algún chico dice, no, es que esa carrera es solo para mujeres, ¿te lo han llegado a decir o no? No me lo han llegado a decir, pero sí lo he escuchado. Es como, eso solo de mujeres, a lo mejor agraria, bueno, que hay más mujeres, pero solo es para hombres, porque al fin y al cabo es lo que ves todo. O sea, la mujer cuida y el hombre hace las cosas más, por así decirlo, más fuertes que la mujer no puede hacer, entre comillas, y claro que sí se puede hacer. Uh-huh. Aunque seas mujer o hombre, puedes hacer cualquier cosa, si tú te lo propones, obviamente, si no quieres. Claro, está hablando de hacer cosas, por ejemplo, la atención a personas en situación de dependencia, hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Sí, a la hora de mover a personas que están encamadas, por ejemplo, todo ese tipo, que necesita tener, ¿no?, unos buenos brazos. Sí, la verdad que sí. Aparte de también la parte física, lo que más se ve en la rama sociosanitaria, que no está muy vista a la luz, es la parte emocional, que eso desgasta mucho más que la parte física. Uh-huh. ¿Dice sí? Sí, porque es que claro, da mucho agotamiento tanto emocional como físico. Al fin y al cabo, tratas con personas que es de todo tipo. Pueden haber con un grado moderado hasta gran dependiente. Son personas difíciles de llevar, pero... Todo se puede, o sea, no porque la mujer tenga más habilidad con los niños o con las personas mayores tenga que hacer eso. Un hombre también lo puede hacer. Lo que pasa es que está claro que hablabas del tema mental, ustedes lo tienen que tener, me imagino que claro, ¿no? Cuando han empezado a estudiar esto, son trabajos que agota y que son situaciones que sentimentalmente también te pueden decir, uff, ¿no? Sí, ahí está muy preparado. Es que es muy fuerte porque... la realidad te choca porque, claro, no estás acostumbrado a ver a personas así, personas con una enfermedad psicogeriátrica, a lo mejor que tenga una parálisis cerebral, es que es muy difícil verlo, pero para eso está este ciclo, para formarte y estar preparado para ver esas cosas, porque son normales al fin y al cabo. Hablaba antes con el tema de las profesoras por el tema de conseguir trabajo, que a veces la gente dice, no, me voy a una universidad, estamos hablando de un grado medio que en principio hoy día tiene muchas salidas profesionales, es decir, cada vez hay más residencia para personas de la tercera edad, cada vez la población es mayor. Yo creo que también ustedes, no sé si también son conscientes de que hay salida profesional. Sí, sí, claro. Sí. La verdad que sí, entre residencias, centros de día y sobre todo lo que ha estado orientado a en estos años atrás, aparte de la residencia, es al apoyo en el domicilio, que es lo que tiene más vinculado a la gente de este tipo de ciclo, de este tipo de estudio. Sí, hay muchas salidas, tanto con hacer un ciclo medio como un superior. Esto te da a lo mejor una formación que a lo mejor si no puedes hacer la siguiente, lo tienes, o sea, puedes trabajar de eso. Y aunque sea ciclo, aunque medio o superior, pues puedes trabajar y puedes tener algo más en tu vida y si quieres seguir estudiando, pues sigues estudiando, pero tienes esa opción. También tienen claro de seguir formándose, ¿no? Sí, de no sí, quedarse... Claro. ¿Tú sí puedes ya entrar en el otro, el de sanitario? Preferentemente sí, pero la verdad que la rama social también me está llamando bastante la atención. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que... qué es lo que más te ha llamado? Decir, ¿por qué dices tú, oye, pues mira, no está tan mal como yo pensaba? La verdad que también esos prejuicios que tiene la sociedad de si vas a atender a una persona... y tienen el prejuicio, como en otros ciclos medios, como el de auxiliar de enfermería, de que solo cuidas a la persona, la higienizas y te vas. No es la realidad. La realidad es que hay que tratar el tanto del bienestar y el respeto de la persona y fomentar su autonomía. A raíz de lo que hemos estado estudiando, nos hemos dado cuenta que hay diferentes características,
hay diferentes apoyos sociales, psicológicos, y eso te va familiarizando y te va arraigando un poquito más al desarrollo, como poder coger a lo mejor integración social, que es el ciclo superior, para poder tratar más con estas personas. Y en el caso de sus padres, sus madres, cuando le dijeron, oye, vamos a estudiar esto, le dije, oye, ¿por qué no vas por otro lado? No se lo han dicho. En mi caso no, en mi caso me aceptaron, me dijeron que sí, que era súper bien, si era algo de lo que a mí me gustaba, pues genial. Si tenía la voluntad y me veía preparada para hacerlo, genial. No hubo ningún tipo de, no puedes hacer esto porque eso lo tienen que hacer, no. Me dieron libertad en todo y súper bien. ¿Y en tu caso, Kiri? Lo mismo, la verdad que siempre han sido muy liberales, si es lo que a ti te gusta, adelante. Y el tema de cuando se les plantea lo de los estudios universitarios, ¿ustedes en algún momento pensaban que si no eres universitario no vas a tener futuro laboral? No. Eso no tiene nada que ver. Un ciclo te puede dar mucho futuro, tanto aunque sea a nivel de bachillerato, por así decirlo, como un ciclo medio. Está como muy infravalorado el ciclo, porque es como, no puedes llegar a una carrera por tener un ciclo medio. Claro, claro que sí. Puedes formarte de muchísimas cosas y en la carrera te dan esa opción, tanto con otros estudios como con este. ¿Y en el tema de los amigos que ustedes tienen, alguno que les haya dicho, oye, ¿por qué han hecho esto y por qué no han ido por el otro lado? No ha habido. No, la verdad, por lo menos por mi parte no. En el tampoco. Bueno, Tibi, ya hice grado medio de atención a personas en situación de dependencia. ¿Primer año? Sí, primer año. ¿Están aprobando? Sí. Sí, sí, sí. Decía antes también que a veces se tenía la idea de que si te ponías en FP, aprobabas por la cara. No. No es la realidad. La verdad. Se estudia igual. O sea, se estudia y tienes que esforzarte, y esto no es estar de bienes, me pongo con los brazos cruzados, no. Hay que ponerse a estudiar, tiene mucha teoría este ciclo, y al fin y al cabo te tienes que formar. No es solo hacer las prácticas, porque la práctica al final es lo último. Hay módulos en los que sí lo practicas más, pero te tienes que esforzar y hay que estudiar. Hay que poner codos entonces. Sí, hay que poner codos. Los codos, sí, la verdad. Sí. Bueno, gracias a las dos. No sé si tienen ahora alguna asignatura, algo hoy. Sí, hoy precisamente vamos a dar con una profesora, que es la profesora de características, nos explica todo el tema de las diferentes características que puede tener una persona, depende de su dependencia. Y como no nos toca con ella el viernes, que es el Día Internacional de la Mujer, pues hoy vamos a dar una charla de mujeres emblemáticas aquí de Canarias. Sí. Ajá. Bueno, pues a ver si de la próxima charla aparecen ustedes. Claro, no, que sí. Nunca se sabe. Bueno, pues nosotros nada, le dejamos con otro vídeo y continuamos en el Instituto de Teguise. Hola, Sandra. Sí, mira, esto rapidito, ¿eh? En el próximo número vamos a abrirlo con la apertura del restaurante de la mujer del futbolista Carlos Chinea. Podemos después seguir con la de los niños estos, los chiquillos, los alumnos, los niños que ganaron el campeonato de pádel. Y cerraremos con la polémica del libro de la ex del empresario Teo Gómez, este que está dando mucho cambio. Hola, ¿qué tal? Hola, existo. No soy la mujer de... Soy Daura Bravo, chef canaria con 15 años de experiencia en el sector. Mi historia, mis logros, mi nombre. Hola, existo. Soy Aroa Pérez, campeona de España de mi categoría y capitana de este gran equipo que hago con Manuel. Mi historia, mis logros, mi nombre. Hola, existo. Me llamo Ana Iriarte. Un placer. El libro es mío y habla de cómo hemos normalizado la invisibilización de las mujeres y de sus logros. ¿Le suena? Mi historia, mis logros, mi nombre. Bueno, continuamos en el Instituto de Teguise. Ahora tenemos otras tres alumnas, en esta ocasión del grado de Educación Infantil, del ciclo de Educación Infantil. Tenemos con nosotros a Nevenka, a Cadilla y a Greta, tres alumnas del primer año, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar por aquí, que te tengo aquí al lado. Nevenka, ¿por qué decidiste hacer este este ciclo de Educación Infantil? Bueno, parto formándome como mamá. Soy madre de dos chicas de cuatro años
y son ellas las que me han traído hasta aquí. El hecho de que con ellas no acaba para mí la formación, sino me doy cuenta de que quiero continuar. Uh-huh. Y aquí es decir, que tú, el ser madre no impide que siga formándose, ¿no? Eso es lo primero. Uh-huh. Y el ser madre es el que me ha llevado a esta formación en concreto. Yo me dedicaba a trabajar por cuenta ajena en servicios. Y es lo que me lleva a despertar esa curiosidad de saber qué puedo dar yo más en un ciclo de educación infantil, o sea, de cara a dedicarme, ¿no?, como educadora. Mm. A ver, Cadilla, en tu caso. Yo después de hacer bachiller lo tenía clarísimo, porque yo ya anteriormente era niñera, de forma autónoma también, iba a campamentos, daba clases particulares, entonces yo ya lo tenía clarísimo. De que después de bachiller iba a ir directa al grado superior de educación infantil. Uh-huh. ¿Y tú, Greta? Yo después de bachiller, pues también lo tenía claro, pero claro, yo quería compaginar porque quería ser profesora de canto, pero digo, a la hora de la rama de educación infantil puedo hacer actividades musicales, que es también lo que estudiamos, pues con los niños y niñas, que es lo que más disfruto, y es como que me llama, es un afán que tengo de cuidar a los niños y niñas, como mis primas y mis primos, que me encanta. Claro, hablamos de educación infantil. Yo no sé si en la clase de ustedes hay algún chico. No. Claro. ¿Por qué crees? Decir, ¿por qué crees que educación infantil parece que siempre es una mujer y no es un hombre? Bueno, es una rama que quizás esté estereotipada, ¿no? Lo que se comentaba anteriormente con el resto de las compañeras es que la mujer siempre ha estado como dedicada a cuidar, ¿no? Ha abastecido, ¿no?, el cuidado, y el hombre ha abastecido económicamente, digamos, está como más estigmatizado, sí, quizás. Esto viene de anteriormente, en plan la cultura, que la mujer siempre estaba cuidado de niños y a personas mayores, y el hombre pues que vaya fuera, pues digamos, a buscar el pan para la casa, y que la mujer se quede pues con los niños y las personas mayores. Pero ahora, por ejemplo, estamos dando varias materias que están como intentando cambiar eso desde pequeños. Por ejemplo, un ejemplo básico como los juguetes no sexistas, que puede ser que a las chicas siempre se les daba una muñeca o un rincón de cocinita para que jueguen. Y a los chicos el típico coche o cosas así. Y se está intentando cambiar eso para que las chicas también pues jueguen a los coches y los chicos también pues jueguen con las muñecas, porque no tienen nada de malo. O sea, se está intentando quitar eso, esa estereotipación. Uh-huh. Yo creo que es algo que se incluye, es eso, siempre desde pequeños, es como el rosa para la niña, sí, y el azul para el niño, sí, la princesa para la niña y la moto para el niño. Y al final también yo creo que lo que influye, las opiniones de los demás, es algo que a día de hoy también sigue como influyendo, ¿no? Porque a lo mejor los padres o familiares, a lo mejor el chico quiere hacer educación infantil, pero como se ve algo como más femenino, pues como que hace otra cosa. ¿Para qué? Para contentar a la familia, y realmente no está siguiendo lo que él quiere. Y a lo mejor hace construcción, pero solo es para contentar a la familia y no contentarse a él mismo, y es como que se falta el respeto a sí mismo, pero es algo como para... Sí, ¿no? De hecho, mi compañero de bachiller quería hacer el grado de infantil, y sus compañeros le decían, bro, ¿cómo vas a hacer eso? Si eso es claro, de mujeres, no sé qué. Y le dijo el chico, yo tenía pensado hacer grado de superior de infantil, o de integración social, y le decían, integración social tiene un pase, pero ¿cómo vas a hacer educación infantil? Es decir, que pensamos, que a lo mejor vemos que las nuevas generaciones, por ejemplo, tú ya eres mayor, pero que a lo mejor pensábamos que las nuevas generaciones tenían esa idea que ya era errónea, pero que siguen teniéndola entonces. Sí, va cambiando, y yo creo que poco a poco vamos avanzando, ¿no?, en cambiar un poquito la mentalidad. Se está formando ya las infancias en una coeducación, y pienso que se puede ir equilibrando. Quizás al estar estigmatizado no entran tantos hombres en este tipo de enseñanza, sin embargo, está claro que quien entra es vocacional y puede ser muy bueno. De hecho, hay muchísimos maestros, educadores, que se les ve que están, que es vocacional su forma de estar en la profesión. Entonces, bueno, podría ser esto una invitación, quizás, ¿no? En tu caso, que tiene, no sé si tienes niño o niña. Dos chicas tengo, dos chicas. Niñas de 4 años. Pero ya tú, es decir, ya tu educación, a lo mejor la que tú recibiste, no tiene nada que ver con la que tú le estás dando, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Por eso también estoy aquí, porque no solo me gustaría cambiar la crianza hacia mis hijas, que es totalmente diferente a la que yo he recibido y a la gente de mi generación,
sino también a las infancias que pueda tener en el camino, ¿no? Con quien me pueda ir encontrando, poder criar desde una forma más respetuosa, quizás desde un momento de escucha, desde el sostener más la emoción, ¿no? De la persona que se tiene enfrente, que solo tiene menos edad, y no infantilizar tanto, no menospreciar, criar desde una horizontalidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros cuando todos nosotros tenemos la idea de educación infantil de 0 a 6 años, ¿no? Parece que siempre relacionamos la señorita, ¿no? La señora de la que, y eso, claro, es complicado decir que al final haya un chico dando clase. Pero se está intentando cambiar, ¿no? Que es verdad, es como partimos de lo mismo, en plan lo que los pensamientos anteriores, la cultura y tal, pero estamos intentando cambiarlo, que invitamos a los chicos que vengan a los grados de educación infantil porque es maravilloso, y o sea, no tiene nada que ver de que lo tiene que realizar una mujer, o sea, para nada. Y de eso que dice, no, es que la mujer es más sensible para cuidar un niño. El hombre no llora, es como la típica frase del hombre no llora, y claro, al final tiene sentimientos igual que una mujer, y al final es una rama súper bonita y sensible, pero por ejemplo en la red social de TikTok hay un chico que es profesor, que es maestro, y es que me choca realmente, y al final no te tiene por qué chocar, pero es que a día de hoy te sigue chocando porque es así, es como el estereotipo de la mujer como maestra. Y en este caso decir, no, es que los hombres no saben cuidar a los niños pequeños. Bueno, yo creo que a ellos se les ha invalidado, ¿no? Igual que a nosotras, a las mujeres se nos han invalidado en otros campos, ¿no? De la vida, a ellos en esta, en las emociones, en la sensibilidad, se les ha invalidado, se les ha callado, ¿no? Entonces, al final es como un aprendizaje, está dentro del patriarcado. Yo creo que ya es hora de ir destapando esas, esos velos, ¿no? De ir dejando que caigan esas capas de la cebolla y que se vea un poco más en una igualdad todo, y que es posible. Uh-huh. Ayer estaba hablando en el programa con una chica que da charlas de igualdad en los institutos, ¿no? Tú hablabas de ese bro, ¿no? Que en este, cuando ustedes están ahora, por ejemplo, en el patio del recreo, ¿tú crees que todavía es necesario cambiar, que los chicos de hoy día siguen pensando que el hombre es diferente a la mujer? Claro, yo creo que sí, mi opinión es que sí. Sí, la verdad también. Como, explícame. No, sí, se ven diferentes, como tanto a la fuerza, tanto es como, no, sabes, es como todo de la fuerza. Igual cuando, por ejemplo, el tema del pulso, yo de pequeña con el pulso a lo mejor yo ganaba a los hombres, y es como, está normalizado que un hombre te gane a ti, pero al final yo les ganaba, y eso es como que por dentro como ese resentimiento, ¿no? De, ay, me ha ganado una mujer, pero es eso, al final son diferencias, pero realmente eso, puede servir tanto un hombre como una mujer, tanto de fuerza como de educación. Sí. De hecho, el otro día estábamos en el patio, estaba jugando con unos chicos y le marqué gol. Y los chicos en plan, qué vergüenza, en plan, claro, te ha marcado un gol una mujer, no sé, y es como que... Pero no, si los chicos salgan de las cavernas ya, ¿no? Claro, ¿no? Claro, pero... de la caverna, estamos en el siglo XXI, por favor. Y tú como que has vuelto otra vez al instituto, ¿no? ¿Tú ves ahora cuando estás con ellas, ¿no? O con ellos... Estoy experienciando muchísimas diferencias, claro, en base a lo que a cuando yo estudiaba hace años. Somos generaciones totalmente diferentes. Además de ser generaciones distintas, la mentalidad es distinta. ¿Pero te choca a lo mejor que sigan pensando eso? Me choca, pero yo veo un avance. Es lento, pero vamos a ser un poco positivos y ver que poquito a poco han... Para ellas, por ejemplo, lo ven desde su momento, ¿no? Pero yo creo que en mi generación era totalmente distinto. Estaba muy segregado, muy separado, muchísimo más diferenciado. Y ahora poquito a poco vamos llegando a una igualdad. Nos queda mucho, ¿no? Todavía por cavar, pero pienso que podemos lograrlo. Ya en nuestra rama de educación infantil nos van formando de cara a que nosotros eduquemos desde esa premisa. Sí, era un poco, ¿no? El trabajo que tienen también ahora por delante, ¿no? De estar los niños y decir, ¿no? Cuando llegan lo de siempre, el rosa, el azul, a la hora de jugar, intentar ustedes ya que ir cambiando todo eso, ¿no? Que también es un trabajito que hay que hacer de hormiguitas, ¿no? Nuestro pensamiento es prioritario, ¿no? El reeducarnos nosotras para poder educar desde esa posición.
Sí, era como lo que tú dices de la hormiguita, los caminitos. Al final es lo que dice Nevenka, es como un proceso que a lo mejor no lo ves porque no es algo repentino, pero es un proceso lento que poco a poco se irá viendo. Es como granito de arena que al final es una montaña. Pues sí. Nosotros estamos también, gracias a las profesoras y profesores que nos están ayudando a formar y a cambiarnos. Claro. Uh-huh. El primer año, ¿qué tal les va? Decía, a la gente le preguntaba, ¿no? Es que en FP estudiar poco. No, no. No. Es que se infravalora. Es un ciclo, claro, ¿qué es eso? Se piensa que vas a venir a hacer collares de macarrones, sí, pintar. Y no hemos hecho piedra. Ni uno, ¿eh? Mentira. Ni uno hemos hecho. Es mentira. Se estudia, tienes que hincar codo, porque sí. Si no, no lo saca. Demasiado. Sí, de recortar, ¿no? De para nada, no es eso. Un poquito sí. En plan, tenemos una asignatura que es más como, que es más práctica tal, pero las otras es de estudiarte. Es más de Piaget, más claro, de cosas más así, autores. De autores. ¿Y la práctica como madre te sirve para a la hora de estudiar o no tiene nada que ver? Con las niñas me cuesta un poquito estudiar, pero ahí vamos, más o menos, y ellas todavía no han empezado a introducirse de lleno en el tema del estudio. Su vida que eso también ahora, quizás un poco el tema de una mujer cuando es madre, ¿no? En muchos casos que a lo mejor tienes que dejar de estudiar, tienes que dejar de formarte, eso también, ¿no? El hándicap que hay hoy día de si tú quieres decir quiero seguir una profesión, estudiar, no puedo ser madre, ¿no? No sé si te has visto tú en esa... Pues yo misma me ponía límites hasta que de repente cambié el chip y también porque mi entorno me impulsó muchísimo a dar este paso. Cuando lo comenté, la verdad es que tuve muchísimo apoyo por todo mi entorno, cercano y lejano, conforme me veían una persona válida para esta profesión. Pero yo misma me ponía los límites de decir, ¿ahora ya para qué? Ahora con las niñas no puedo. Y realmente se puede, cuesta un poquito más, pero como en otras situaciones también de personas que no son madres ni padres, ¿no? Que tienen un trabajo a jornada completa, que pues tienen otras limitaciones, diga por así decirlo, en su vida. Se va haciendo. ¿Y ustedes creen que es un hándicap el ser, es decir, para tener una familia, seguir formándose, que los hombres tienen más ventaja? ¿En qué sentido? Digo que como no tienen que ser madres, que a lo mejor pueden dedicar más tiempo a estudiar o una profesión. No. No, veo que no. Creo que no. Que ahí no le... Por ahí no vamos, ¿no? No. Por ahí no vamos. Bueno, pues gracias a las tres por estar con nosotros. Que por cierto, Greta, me dice que tú cantas, ¿no? Sí. Que por el Día de la Mujer... Por el Día de la Mujer voy a cantar. A ver, cuéntanos, para que la gente a lo ver. Sepa. No, es que soy autónoma y al ser autónoma, bueno, yo me hice autónoma con 18 años y ahora tengo 19. Al final el ser autónoma es algo que, ¿no? Es como que te hace ser más independiente. Al final todo el fruto lo voy a recoger al final yo sola, como mujer, que es difícil pero se hace igualmente. Entonces el tema del canto, el tema de la música, hay un montón de cantantes aquí en Lanzarote. Sí, muchísimo. La verdad que hay montones, muchísimas. Lo puedes ver como una competencia, pero al final no es competencia. Al final es compartir. Porque hay sitios para cantar y cada uno vale, en su entonces, espacio. Por el Día de la Mujer, ¿dónde vas a cantar? En Playa Onda. Pero dime dónde, la hora, por si hay... A las 7 de la tarde. ¿Las 7 de la tarde, el viernes? Sí, el viernes. ¿En dónde? En un bar de Playa Onda. Bueno, en un bar, pero dime qué bar. No, es un bar de... Bueno, está al lado del Dayland. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, es que se llama la... Bueno, la... Sí, es para la canafarmacia. Ajá. Vale, entonces, ¿pero vas a cantar tú sola o no? Con mi padre. ¿Con tu padre? Sí. Ajá. Un dúo. Ajá. Padre e hija. ¿Pero tiene nombre el dúo o no? Bueno, Greta y Robert. Robert tu padre, entonces. Roberto, sí. Sí, sí, sí. Roberto. Mejor Greta y Robert, ¿no? Sí. Sí. Que Robert, que ya, sí. que es el sí. Es decir, que te han inculcado la canción, entonces, por el Día de la Mujer, ¿y sabes el tema que vas a cantar? Bueno, Mujer contra Mujer, uh-huh. Es un tema súper bonito. Que seguramente lo cante y también los boleros de siempre y las canciones inglesas, Whitney Houston, más como así empoderamiento de la mujer y todo eso le pues tenemos que pues si lo llevas a ver antes, te hubiésemos hasta aquí para que nos hubieses cantado. Y fíjate. Los sábados, vamos todos los sábados también al restaurante Quique en Matagorda. Muy bien, venga, pues ya lo saben. Si quieren escuchar a Greta, ya saben, el viernes en Playa Onda, cerca del Dayland, cuando llegamos así a la partida de las 7, alguien, ahí estás tú. Ahí estoy yo. Y si no, ya saben, el restaurante Quique. Sí. Pues nada, Matagorda. Ustedes no cantan, ¿no? No. Bueno. Pues nada, gracias a las tres y nosotros nada, terminamos este programa que hemos venido hasta el Instituto de Teguise para hablar de educación
de, bueno, con una serie de profesoras y alumnas. Así que nos vemos mañana. Mañana vamos a tener un programa dedicado al deporte. Vamos a estar con 4 deportistas. Así que nada, hasta mañana. Les esperamos en el magazine de Biosfera Televisión.